Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo envío de Políticas Públicas 2030 por el dial de AM1220 Comedios. Bueno, y sin más trámite, buenas tardes, Miguel Cecchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, quien es el, de alguna manera, el artífice de esta institución, de que este programa esté en el aire. Él ya está con ustedes para saludarlos y para, bueno, comenzar el programa. Muchas gracias. Hola, Miguel. Hola, Horacio. Bueno, los artífices no existen. Esto es un grupo de gente con inquietudes desde 2004. Solamente ejercemos liderazgos circunstanciales, pero acá me interesa ir directamente por los minutos que nos hemos involuntariamente demorado, a presentar al gran profesional y amigo Ricardo Lilioy, doctor en farmacia y bioquímica, entre otros títulos de posgrado de especialización, y presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Prepaga de la República Argentina. Ricardo, buenas tardes. Está muteado. Está muteado. Hola, ahí me escuchas. Hola, hola. Te escucho, Ricardo, y veo que la sana envidia nos va a invadir hoy, porque ya estás ahí un poco más distendido luego de tu paso positivo por Buenos Aires, donde el lunes pudimos un importante y numeroso auditorio escuchar los conceptos de lo que el foro prioriza sobre educación, salud, administración de gestión de la salud, pero fundamentalmente desde el punto de vista federal, y con los conceptos que sé que vos tenés acendrados desde hace muchos años, que es la consulta, el debate, las ideas diferentes, los consensos y todo tendiente a la equidad y calidad. Así que los minutos son tuyos. Si querés, hacés vos una introducción y después hacemos un ping-pong. Dale la forma que vos quieras. Bueno, sí, la intervención si se puede mejorar el audio, mejor, Ricardo. Bueno, mientras retomamos con el doctor Lilioy, podemos decir que una conferencia donde se presentó un libro por parte de IPEPSA que ha formado el doctor Rubén Torres y equipo, y el doctor Ricardo Lilioy fue uno de los tres disertantes presentadores de la problemática y diagnóstico de situaciones del sistema de salud en el país, lo que nosotros llamamos el sistema público, que es complemento del estatal y el privado. Así que junto con el doctor Kreprak y Ricardo Lilioy hizo su aporte. Ricardo, ¿ahora estás en línea? Sí, disculpen, pero se ve que la tecnología es lo único que anda con problemas en el país, países que son los celulares. Bueno, lo que les quería decir es que, bueno, el encuentro fue un encuentro muy interesante.
hay perspectivas muy cambiantes, porque por un lado estaba un funcionario muy importante del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ahí está el 40% de la población argentina, por lo tanto es una experiencia muy fuerte. Y pues estaba Claudio Valucopil, que representa una organización muy importante que se ha formado en la Argentina, que es la Unión Argentina de Salud, que ha logrado dar contención a lo más importante y relevante de la salud privada en la Argentina. Y nosotros, que representamos una cámara con fuerte desarrollo del interior del país y de organizaciones medianas y pequeñas. Y un poco para hacerles una síntesis en el programa de ustedes, que bueno, son, digamos que siempre, como dice, se dice en los medios, son tiranos los tiempos. La posición nuestra, básicamente, es que acá hemos llegado al punto en que está hoy la salud argentina, con que se podrán emitir muchos juicios de valor sobre si realmente es de excelencia o no, pero la conclusión que nosotros sacamos es que para los niveles de recursos que se afectan, los resultados son más que satisfactorios, y el nivel de la salud argentina, de la salud privada, es un nivel muy bueno, vuelvo a decir, siempre en relación con los recursos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa plantear es que no se puede hacer un borrón y cuenta nueva si se tiene una intención reformista, sino que se debe aprovechar cuál es el estatus que tiene actualmente la salud privada en la Argentina, que es alto, y hay que hacer un trabajo centrado en los problemas que tiene el sistema, que muchos de los problemas que tiene son problemas que están relacionados con las regulaciones. Acá en la Argentina se han impuesto una serie de regulaciones que son absurdas, no tengo otro adjetivo para calificarlas, porque van en contra del sentido común, como hacer que un sistema de previsión y cuidado de la salud se tenga que ocupar de obras edilicias, de hacer un ascensor, las cirugías de cambio de sexo, cubrir en la discapacidad los gastos de movilidad o gastos de educación, en fin, se lo ha sobrecargado al sistema de responsabilidades, pero simultáneamente no se le han provisto los medios. Entonces nos encontramos con que gran parte de los problemas de financiamiento están relacionados con esta política irresponsable, que no es de un solo gobierno, sino que hace muchos años que se viene haciendo. Leyes que se han ido creando, incorporando coberturas también sin prever cómo se va a financiar. Entonces, lo que nosotros proponemos es que se haga un modelo de resolución de los problemas, que se los analice uno por uno y que se vayan dando soluciones concretas y no soluciones teóricas, no modelos teóricos muy ambiciosos, pero que a la hora de los resultados no se hace nada. Entonces se aplica aquel principio, Miguel, de lo mejor enemigo de lo bueno. Entonces, hagamos con todos los protagonistas del sistema un buen inventario de cuáles son sus dificultades. También me parece que es muy importante una dosis de realismo. Nosotros estamos viviendo en materia energética una serie de ideas en el sentido de austeridad, que hay que tener austeridad, cuidar la energía. En el mundo se está cuidando la energía porque hay problemas en todo el mundo. Bueno, nosotros no somos la excepción. En consecuencia, creemos que es muy importante ser austero con respecto a los recursos de la seguridad social, porque los recursos de la seguridad social surgen del salario de la gente, de los ingresos de la gente. Y estos están deteriorados. No se puede sacar más plata. Entonces hay que ver con la plata que hay, con la plata que tenemos, con los medios que tenemos, cómo se puede dar la mejor salud posible. Y eso supone eliminar un montón de
de prestaciones que no vienen al caso, que no deben estar, que no son de salud, y priorizar el cuidado de los problemas de salud, el restablecimiento de la salud de las personas, y además dentro de estos, aquellos que se consideran realmente vitales, prioritarios, básicos. Así que esa ha sido un poco la base de lo que hemos planteado, que hemos coincidido bastante con Claudio Velocopit, aunque él se mueve en un segmento digamos, de más ingresos, de más recursos, pero también están teniendo muchas dificultades. Y bueno, y también tuvimos la oportunidad de ver la posición de Kreplak, que evidentemente ahí se mueve mucho fondo. Ahí hicimos algunas críticas, porque nosotros consideramos que el Estado gasta mucho más de lo que le cuesta, mucho más de lo que cuesta una prestación, un parto, una cirugía, lo que cuesta en la actividad privada. El Estado produce un servicio bastante de menor calidad, pero a costos que muchas veces duplican o triplican ese mismo servicio en la actividad privada. Con lo cual no tiene sentido que estemos con la escasez de fondos que hay, con el momento económico que vivimos, dilapidando recursos. Así que ahí proponemos que el Estado debe identificar sus costos, debe transparentar sus costos para tener una referencia. Es decir, bueno, ¿cuánto cuesta un parto en un hospital público? ¿Cuánto cuesta una cirugía? Para que el director o los jefes de servicio estén viendo realmente las ineficiencias y puedan corregirlas. De algún modo, lo que pasa en Aerolíneas, que sabemos que Aerolíneas no es eficiente porque produce un costo de ticket aéreo más alto que cualquier compañía. Bueno, pero por lo menos identifican el problema, que en el caso del hospital público no se hace. Y entonces, en ese sentido, creemos que es muy importante esas dos cosas que el Estado haga. Y una tercera cuestión de... es que el Estado reaseguró factura de las enfermedades de alto costo, como se ha hecho en otros países, y tenemos un ejemplo cercano en Uruguay, donde está funcionando un fondo de alto costo, de alta complejidad, muy bien protocolizado, con algunas dificultades, obviamente, pero que es mucho mejor que lo que tenemos acá en la Argentina, donde hay un verdadero caos en materia de financiamiento de estas prestaciones tan costosas. Ricardo, yo tuve el gusto de que vos al día siguiente, el día martes, pudiésemos departir un pequeño desayuno, que ojalá podamos volver a repetirlo, y me parece que pudimos avanzar en algunos proyectos de a este diagnóstico acertado y por lo tanto y muchos temas no novedosos, sino asentados lamentablemente durante años, en el cómo empezamos a proponer, a sentarnos a la mesa, a las instituciones, y pensar en el cómo se sale de esto sin perjuicio de las responsabilidades primarias y principales del Estado. En ese sentido, creo que tu institución, que coincide absolutamente con la filosofía del foro, es de carácter federal y desde ya debería tener, si vos y comisión directiva están de acuerdo, un rol preponderante, porque la política es... cómo se llega a ser médico, bioquímico, farmacéutico. Hablamos de los problemas, como dijimos, los 5 o 10 problemas más acuciantes,
Y creo que ahí hay que hacer un sinceramiento y sentarse a la mesa de poner actitudes, digamos, de intereses particulares en la medida que se pueda y tratar de arribar a consenso de cómo salimos de esto. ¿Qué opinas de, o recordarle a los que nos están escuchando? Bueno, justamente coincido totalmente con esto que acabas de expresar. Es necesario, acá hay que terminar un poco esa idea de que llega un funcionario, el funcionario primero llega lleno de proyectos y después termina haciendo lo que puede. En cambio, en la línea de lo que vos planteas, Miguel, es la idea de crear órganos de consenso permanentes, que sean políticas de Estado. Fíjense que hay un caso que es muy interesante para comparar, que es la lucha contra el narcotráfico. Mientras que nosotros acá, cada vez que va cambiando un gobierno, va cambiando el ministro de Seguridad, sale una nueva idea para combatir el narcotráfico, en los países centrales son agencias, como en este caso la DEA, como es el FBI, como son la CIA, qué sé yo, hay un montón de agencias por ejemplo, en Estados Unidos, también existen en Europa, que se dedican específicamente a un tema y que prácticamente están autónomas del poder político. Entonces trabajan, pueden desarrollar políticas de Estado, pueden tener continuidad, pueden tener planes a mediano y largo plazo, pueden hacer convenios con otras agencias de las mismas características para el intercambio de información, para colaboración, etcétera, etcétera. Bueno, en salud no ocurre eso. Nosotros debiéramos desarrollar estas agencias, una agencia que resuelva los conflictos entre los beneficiarios y las entidades, las prepagas, las obras sociales, las mutuales, etcétera. Y así como eso, dos o tres organismos permanentes serían muy útiles. Porque si no, ¿qué pasa? No hay nadie intermedio que intervenga. Y las cosas pasan de la conversación en una mesa de entrada o con un funcionario de la obra social o de la prepaga a la vía judicial. O sea, no hay ningún punto intermedio que permita resolver los conflictos. Con vos lo hablábamos, Miguel, la necesidad a veces de tener estos organismos de mediación que fueran obligatorios para evitar la judicialización y la conflictividad en las entidades. Y por otra parte, también revisar cosas como el PMO debieran ser motivo de una agencia de actuación permanente. Lo mismo la cuestión de evaluación de tecnología. Se están incorporando tecnologías en muchos casos experimentales y están obligando a la Argentina, a los sistemas argentinos a pagar fortunas por cosas que ni siquiera están totalmente desarrolladas. Entonces, bueno, la idea de tener agencias que se dediquen a tareas en forma permanente y que no dependan de los funcionarios, me parece que es una cosa también muy importante, que además no vamos a inventar la pólvora, en los países desarrollados se está usando hace años, y acá, como siempre queremos fundar, todo funcionario que llegue quiere fundar algo. Bueno, no, siempre estamos en el día de la marmota, estamos repitiendo la historia, volvemos otra vez a empezar de cero y así. Así que esa es un poco la A lo posición mejor es nuestra. interesante, Ricardo. Ricardo, para complementar lo que estás diciendo, sería bueno a lo mejor no dejar afuera al Estado, obviamente, en la solución de la problemática, pero sí crear como yo te decía, el consorcio de instituciones donde entra los comités de consenso, el comité de similar al de Chile de solución alternativa de conflictos, el proyecto de agencia de evaluación de tecnología, o sea, crear desde lo privado una masa crítica fundada, seria, que contemple los intereses de alguna manera de todos,
aunque haya que cada uno tenga que ceder un poco, y presentarlo masivamente a todos los partidos políticos para que ellos se, tengan la, no sé, el compromiso, la obligación de dar respuesta a los problemas de que creo que hoy hacen a la sustentabilidad, a la calidad, porque si no sacamos, como bien vos decís, leyes que no tienen financiamiento, pero también hay proyectos de ley que se está haciendo una mala praxis legislativa, porque después no son aplicables cuando se habla de calidad, pero sabemos que hay estándares de calidad para marca Suecia y otro para La Matanza. Sabemos que hay estándares de seguridad para también diferentes. A mí me parece que se necesita acá una mesa de instituciones como la tuya, representativa, fuerte, y que con un diálogo abierto nos pongamos de acuerdo en cuáles son, como te decía el otro día, los 5 o 10 primeros puntos y después fijar un sistema de prioridades. Y que los legisladores, los jueces o el Estado, no es que venga a nosotros, pero que sepa que existimos y que le estamos proponiendo cosas concretas. No sé si lo ves así. Sí, me parece, lo comparto. Me parece muy buena si idea. Dejamos los papeles, si dejamos los papeles en los estrados de los ministerios, sabemos que juega primero el tema de la división provincial, pero también los nacionales. A mí me parece que tenemos que hacer una masa crítica, a lo mejor en el 2023, 2022, y tener un proyecto preparado para el gobierno que sea. Nosotros no, que creo que no tenemos que pensar en quién va a ganar, sino en cuáles son los problemas del sistema que yo llamo público de salud. Repito, esto no por vos que lo conocés, sino que es el complemento de todos los jugadores, el estatal, el privado, y a nadie se lo tira, hablando vulgarmente, fuera del camino. No, acá no hay, ¿cómo te puedo decir?, necesidad de agrandar la grieta, sino de ver cómo se solucionan los problemas que son acuciantes. Y vos tuviste muy acertado en señalar recién y en la conferencia del lunes cuáles son los más urgentes. La litigación de financiamiento en leyes especiales, la creación de la... No es 5, empecemos por 6. Lo que el grupo de ese consorcio, yo le llamo consorcio para darle un término no jurídico que nos obligue a formar otra entidad. Acá, cada entidad, a ver, Ricardo, con esto vamos cerrando, cada entidad que quiera anotarse, se anota y nos juntamos como sea, tanto virtual como presencial, y el más amplio debate, o sea, en una suerte de retiro a distancia o retiro presencial, y a decirnos lo que creemos para no caer al precipicio que está bastante cerca. Yo no puedo creer, y me pongo del lugar, porque estoy, por supuesto, paciente, abogado, defensor del prestador y del financiador desde hace 30 años, pero no puedo creer la ligereza con que se condena a pagar medicamentos de 20 o 30 millones de pesos mensuales. No entra en mi cabeza. Y por otra parte, tener que después estar retaseando, ajustando por calidad o salario o condiciones de trabajo. Perdón la vehemencia, Ricardo, pero... Totalmente de acuerdo, Miguel. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad de haber participado con ustedes.
y les mando un gran abrazo, Miguel, y a disposición para la idea esa tuya, que la comparto. Ricardo, te hacemos llegar un proyecto. Ricardo, tanto tiempo. Sí, cómo no. Justo estoy en el restaurante, me está saludando unos amigos. No, Ricardo, una sana envidia que ya estés en la ruta de la bodega, ¿cómo se llama eso? Sí, la ruta del vino. La ruta del vino, el Valle de Luco y todas estas cosas que ya los argentinos estamos pendientes de. Bueno, Ricardo. Bueno, Miguel, espero a la espera de la documentación que me mandes y a disposición de ustedes para cuando quieran. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias a todos por toda tu dedicación y honestidad, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, continuamos con Políticas Públicas 2030, luego de la pausa comercial necesaria para que todo esto funcione, si no, no hay manera de que funcione. Bueno, Miguel, te dejo en el aire para saludarlo a Carlos Salinas. Hola. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Miguel, ¿cómo un anda? segundo, por favor. Está conectándose, así que ya en un minutito va a estar con vos, Carlos. No hay problema, Horacio. Seguro que se va a poder conectar, es un mal chiste, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo anda todo, querido Carlos? El sector. Mira, qué sé yo, el sector anda como todo, acompaña, porque en realidad nosotros no somos más que un instrumento más de la economía del país, con lo cual, si la economía del país está floja, también tenemos que andar un poco flojos, no queda otra. Por ahí con cierta esperanza algunas cosas que están ocurriendo, pero también con cautela, ¿no? Porque nosotros cubrimos riesgos, con lo cual tenemos que andar siempre con cierta cautela en las cosas que se hacen, ¿no? O sea, hay que ver que un poco es eso, ¿no? O sea, en parte participamos de lo que es la sociedad en su conjunto, con los riesgos básicos que todo el mundo conoce, las casas de familia, los seguros de vida, los seguros de autos, y en otro aspecto estamos en la cobertura de los riesgos empresariales. Y ahí capaz que se visoran otras cuestiones, ¿no? Se visoran otras alternativas basadas en los cambios, ¿no? Claro. Y aparte, recuerdo que cuando alguna intervención que tuviste en el programa, nos hacías ver que es un sector que no depende solamente de un ente de control, digamos. Hay como una mezcla y hay varios entes que están de alguna manera, directa o indirectamente, teniendo injerencia en el sector y eso dificulta la funcionalidad de todo el sector en sí, ¿no? Nosotros tenemos, históricamente tenemos dos ministerios para arrancar bien por arriba, que son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Por un lado, por lo que es el sistema de ART, el sistema de riesgo de trabajo, que está en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y después el Ministerio de Economía, que es el histórico, que supervisa la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿no? O sea, tenemos dos ministerios y dos superintendencias. Depende de cuál sea la situación que se defina, actúan algunos de los dos. Hoy, por supuesto, con la situación que se vive actualmente en el país, el de mayor actividad es el Ministerio de Economía, que ha sugerido diferentes tipos de cambios en lo que es el sistema. Y el Ministerio de Trabajo en su momento lo tuvo con pandemia, ¿no? Con los 2 años fuertes de pandemia, tuvo una posición más preponderante en lo que es el sector asegurador. Siempre que hablemos de los grupos, porque no todas las compañías de seguros actúan en ambos temas, sino que algunas son grupos de empresarios que serán unas 10, 12 empresas que actúan en todos los rubros, ¿no? Que actúan en el rubro de la salud, en el rubro trabajo y en el rubro del seguro en general, ¿no? Miguel, con vos está Carlos Salinas. Carlos Salinas, bueno, y Horacio Fernández, mil disculpas porque no, en un momento creí estar viviendo el efecto Canosa, que me habían, muteado. No, hablando en serio, Carlos Salinas, luego de estar con su labor profesional de asesor empresarial y experto en diversos sectores, pero sobre todo el sector asegurador y financiero. ¿Cómo te va, Carlos? Y vos sabés que, como conversamos hace unas horas, estamos absolutamente persuadidos de que los problemas, si bien son sectoriales, hay una complejidad que en una palabra para definirla rápidamente, llamémosle interrelacionada o interdisciplinaria. Con respecto al sistema de salud y seguros, Carlos, concretamente te pregunto, o en un pensamiento libre,
y luego de tus viajes y tu evaluación regional, ¿se puede pensar en un sistema de salud? La pregunta es muy concreta, posiblemente, y vos la respondés con la amplitud que quieras. ¿Se puede pensar en un sistema de salud sustentable con problemas, como vos bien señalaste, que atraviesan casi todos los ministerios, especialmente el de Economía? ¿Qué haces, Miguel? Bueno, mira, yo creo que en todos los Bien. sectores está ocurriendo exactamente lo mismo y los temas relacionados al formato de propuestas son exactamente las mismas. O sea, cada uno con su problemática, cada sector con su problemática. ¿Qué sé yo? El sector empresario tiene una responsabilidad que lamentablemente viene ignorando desde hace tiempo, y esa falta de responsabilidad hace que se sumen problemas que posiblemente se podrían haber solucionado antes. Hoy, por ejemplo, escuchaba en una radio que decían que la reunión de entre de la economía, el salario y el trabajo la habían suspendido porque el presidente de la Unión Industrial está de vacaciones, ¿sí? Entonces, creo que él o cualquiera, creo que todos los del sector empresario tenemos una responsabilidad ante la sociedad igual, mínimo igual a la que tiene el Estado sobre el resto de las cosas, porque por eso estamos ocupando un puesto, ¿no? Alguien nos ha elegido, en el caso del Estado, en el caso del gobierno, lo eligieron el pueblo, la selección, a través de las elecciones. Y en el caso nuestro nos eligieron para que representemos ese sector, los mismos empresarios. Entonces, creo que, lo dije el otro día en un programa, nosotros estamos faltos de propuestas, pero propuestas concretas. Somos muy buenos para reclamar, para decir, para diagnosticar de alguna manera, pero no somos buenos para hacer propuestas que lleven a soluciones concretas. Entonces, los problemas se van sumando, no bajan, suben porque se generan nuevos y se van sumando los anteriores. Entonces creo que esto pasa en todos los sectores, ni hablar en el sector salud, en el de accidentes de trabajo que mencionaba recién o en el de seguro en general. Hay sectores que posiblemente les pasen menor escala, pero en quienes atendemos la sociedad, por ejemplo, la salud, el trabajo y el seguro en general, que tienen una responsabilidad sobre la sociedad en su conjunto, como una columna más de la sociedad, tenemos una responsabilidad empresarial que va por arriba de lo que haga el Estado, porque estamos todos los días en contacto con la gente. Entonces, ante la falta de propuesta concreta que trate de intentar buscar soluciones, creo que genera todo lo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Escucha? Sí. Adelante. No, bueno, eso, creo que como introducción eso, después se puede entrar en detalles, pero creo que faltan realmente propuestas, tanto Carlos, lo empresariales como tuyo, institucionales. perdón la interrupción, lo tuyo es, dicho en términos, llamémosle, políticamente correcto y científico, es claramente motivador y provocador de un pensamiento que quiero transmitirte y que vos seguramente tendrás una respuesta. Resulta cómodo pasarle la factura al Estado, así como al Estado a veces o muchas veces resulta, digamos, de alguna manera fácil pasar. O sea, me parece que internamente, tanto en la clase como hace un rato lo hablábamos con el presidente de la Entidad de Medicina Prepaga del Interior, está faltando sentarse a la misma mesa, aunque sea una frase, pero a una mesa donde no se paren hasta que
no definan, perdón, ratifiquen diagnóstico y definan los 10 puntos y un orden de prioridad de cómo quieren empezar a solucionarlo. No creo que esto venga ni del privado solamente, ni del Estado solamente, ni de lo académico. O sea, me parece que lo que vos estás planteando es una suerte de, no sé, a lo mejor es muy ambicioso hablar de una Moncloa, pero me parece que falta de poner intereses individuales. Sí, mira, yo lo vengo diciendo de esta manera. O sea, yo creo que si nosotros seguimos tomando al Estado como el papá Estado, que todo lo puede solucionar, la verdad que ese tren ya lo perdimos. Lo perdimos hace muchos años, ¿sí? El problema es cuánto lo queremos exprimir para que responda. Y cuánto queremos presionar a ese papá Estado para que responda. Si eso hasta ahora salió bien, lo que está mostrando es que está saliendo mal, porque tenemos un Estado que hoy no tiene los medios para seguir funcionando como papá Estado. A cualquiera de nosotros nos habrá ocurrido que algún día nuestros padres nos digan, che, salgan a trabajar porque ya no alcanza. Bueno, esto es lo que no estamos haciendo, saliendo a trabajar porque no alcanza. Este es el punto que hay que empezar a ver. Y no alcanza, y el Estado tiene que entender que no alcanza. O sea, también el Estado tiene que renunciar a ese mensaje que todo se puede. Ayer escuchábamos al presidente decir que gracias al aporte de los empresarios va a pagar una obra. Eso no es así. La obra la paga el sector privado, porque el sector privado de la energía ha decidido pagar la obra. Y está bien que así sea, porque así se construye un país, con la participación de todos. Ojalá todas las obras se paguen por el sector privado y después se compensen con el Estado. Entonces vamos en gran parte a eliminar lo que de alguna manera se ha llamado corrupción. Pero eso es una parte, ¿sí? Eso es una parte. Pero la realidad es que la otra parte, la que menciono en otros sectores que afectan mucho más a la sociedad, que es la salud, la situación de todos los días, lo que están faltando son propuestas. O sea, yo no puedo sentarme a la mesa de una invitación del Estado como gobernante y decirle solo lo que me hace falta. No, yo también le tengo que decir qué puedo yo proponer, qué tengo que hacer, cuál es el papel que juego en esta sociedad. Porque para eso me nombraron representante. Si no me nombraron representante es otra cosa, pero si me nombraron representante institucionalmente, tengo que jugar ese rol, inclusive negociando. No está mal decir hacer lobby privado-público si lo hago defendiendo intereses de la gente que represento. No está mal. Lo que está mal justamente sería que lo haga en forma encubierta, que no produzca nada a la sociedad de lo que hago en forma encubierta. Pero de la otra forma está bien, porque esa es mi posición, de conversar con los diferentes sectores, de conversar con los legisladores, conversar con el Ejecutivo, buscar forma de negociar, porque entiendo que los que vivimos acá todos queremos salir adelante. Ahora, si solamente vamos a ir a quejarnos de lo que hace el Estado, la verdad que nuestro rol es muy pobre, y es lo que estamos viviendo. Muy pobre el rol empresarial de la República Argentina. A mí me parece, Carlos, que a lo mejor una síntesis muy rápida, solamente por el tiempo que tenemos hoy, pero desde ya sos fundador del foro y podrías, si está dentro de tus posibilidades de tiempo profesional, participar con un cierto liderazgo, me refiero de acuerdo a tu especialidad empresarial, económico, financiera, convocar a las instituciones justamente a esto, a llevarle al Estado un cuadro de ratificación, de diagnóstico de situación, pero también decirle cuáles son las medidas que creemos que son
tanto necesaria como viable y un orden de prioridades. Porque me parece que hoy la gente se desmotiva porque al haber, entre comillas, fracasado el Estado, al cual se le pidió mucho, se le sacó todo lo que pudo, sin perjuicio de lo que haya sido y que está en tramitando en otras vías tribunalicias. Me refiero a los errores de gestión. Esta salida de que las generaciones futuras no tienen salida o no tienen panorama en nuestro país, me parece que no es lo que anímicamente puede traccionar. ¿Me entendés, Carlos? No, por supuesto, coincido totalmente. Yo, para hacértelo rápido, te lo dije el otro día. La Argentina está viendo un proceso que no sale por televisión, que es el proceso del desarrollo de la energía. Es un tema al que yo estoy muy relacionado y es un proceso de largo plazo, por supuesto que no derrama en el corto plazo, y es un proceso que propone el sector privado hacia el Estado. Si eso lo entiende el resto de los empresarios de la República Argentina, no importa en qué lugar estén, lo más probable es que pensemos en un país diferente en el largo plazo, porque hay que pensar un país en el largo plazo, no en el corto plazo, como hemos hecho hasta ahora. Si eso funciona, no importa quién sea el que lo lidere, todos vamos a ver otra Argentina en algún momento, porque tenemos con qué. Pero bueno, esto hay que entenderlo, y hay que entender que son cosas en el largo plazo, hoy, que lamentablemente son de largo plazo porque no las hemos hecho antes. Esto es lo que diría que hay que ver. Y si esto sirve, bueno, estamos dispuestos a charlar. A mí me parece que lo que vos señalás como largo plazo, en la medida que se empieza, vamos a llamarle anímicamente, del lado de la motivación, del lado de la percepción social, y de la mejora, por supuesto, de algunos estándares de calidad de vida que están muy bajos, me parece que se empieza a levantar de a poco. O sea, es un conjunto de políticas que hay que llevar adelante y una reacción social más positiva. Yo sé que no es fácil de construir esto porque nos encontramos con procesos pre y el año que viene electorales que llevan a en los medios, en lo público, aparentemente a diferencias que después no son tan reales. ¿Coincidís conmigo que hay algo mediático y hay algo real? O sea, hay un mundo mediático y un mundo de las políticas, como vos decís, la de energía, por ejemplo, ¿no? Sí. Por supuesto que sí, que coincido. Coincido. No es, por eso insisto que no es una cosa que se vaya a solucionar de hoy para mañana, ni rápidamente, ni derrame rápidamente en la sociedad, sino que lleva su tiempo y esos tiempos tienen la dureza de la situación que vive cada uno. Pero en algún momento hay que vivirla. El sector privado tiene que ayudar a pensar en eso y educar, de alguna manera, si se puede decir, al Estado en cómo debería hacer eso. Ahora, si somos cómplices del mal funcionamiento, es otra cosa. ¿Cómo ves el tema de, por último, el tema de la comunicación de todos los sectores? ¿Cuál sería, en el caso de ser voluntaria los errores de comunicación o la comunicación parcial o las idas y vueltas, ¿cuál sería la intención de no comunicar claramente los proyectos y fijar una línea donde los habitantes del país encuentren motivación? Por lo menos para la espera de ese largo plazo. No, bueno, lo que pasa es que es difícil comunicar en la Argentina de hoy buenas noticias porque no sirven.
para el público que ve la televisión, mínimo, ¿no? Entonces es difícil, o sea, yo por más que esté diciendo en este momento algo que va a ser muy positivo, que va a generar ingresos tremendos a la República Argentina, ¿para qué lo estaría comunicando si la gente piensa en el hoy, en esta tarde, en mañana, y los políticos piensan en el hoy, en esta tarde, en mañana, y hay un grupo de empresarios que piensan en el hoy, en esta tarde, en mañana? Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido mi mensaje si lo tengo que dar así. Y después, en el mundo empresarial también existe la posición de decir, che, pará, no comentemos todo porque total... esto no lo van a sentir, no se van a dar cuenta y no vale la pena salir a comunicarlo. Y después están los comunicados que sí pasan, pero que la mayoría de la gente no se da cuenta porque lo atraen más otras noticias, ¿sí? Hace el tema energético, se está hablando desde febrero, sin embargo nadie lo ha tomado en cuenta, y lo único que han tomado en cuenta son las discusiones políticas, que no sirvieron absolutamente para nada. Pero bueno, pero... tampoco no hay un empresariado que ayude. Ya me alejo de la posición del político de turno, no hay un empresariado que diga, che, pero ¿por qué no miramos esto, si esto funciona? ¿Sí? ¿O por qué no apalancamos lo que funciona para ver cómo llegamos a la gente? O sea, hay cuestiones simples para mirar, pero bueno, alguno que está en los medios podría decir, esto no vende, entonces no lo decimos. ¿Sí? Ahora, seguir quejándonos, seguir pensando que todo está mal, seguir diciendo que nada funciona, la verdad que es nada más que apostar y aportar a la crisis generalizada. Bueno, Carlos, muchas gracias, y en la medida de que tu posibilidad de estar en el país con nosotros o de donde vos puedas, iniciamos unos 4 meses de tratar de llegar a fin de año con algún proyecto que en la discusión preelectoral comprometa a que nos den, es una forma de decir, a todo el grupo de entidades que se sumen, hablamos de un consorcio de instituciones éticas, para llamarle de alguna manera amplia, pero ética desde el punto de vista de la eficiencia, de la calidad, que el partido político en las internas tengan, no sé, en principio el compromiso de que tienen sobre la mesa paper que pueden preguntar, analizar y discutir. Me parece que es el aporte que nosotros podemos hacer de estos lugares, del llamado tercer sector, ¿no? Bueno, gracias, Miguel. Seguimos en contacto. Gracias, Horacio, también. Bueno, y si viajás menos, mejor, pero si viajás más, muy muchos éxitos. Bueno, gracias. Gracias a todos. Abrazo grande, Carlos. Buenas tardes. Chao, chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.